Me he dado cuenta que hay un montón de estas como bolsitas amarradas. Como sobres, ¿no? Sí, como sobres. No lo toques, no lo toques. No. ¿Qué podría ser? Oye, ¿verdad, no? ¿Qué es esto? Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hace un par de días estaba navegando por las profundidades del internet y pude ver una noticia que me llamó la atención. Verán, supuestamente en las profundidades de un valle aquí en Huarochirí, dicen que se encuentra una mina abandonada. Y sí, el día de hoy iremos en búsqueda de esta supuesta mina y lo comprobaremos. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video. Estamos en la misma carretera central y a mi derecha se encuentra el puente colgante de Huarochirí, y de aquí partirá nuestra aventura hacia la búsqueda de una antigua mina. Llegados a este punto, la parte de aquí es sumamente peligroso porque este puente está prácticamente muy deteriorado. Miren, los alambres es lo único que sostiene a este puente colgante. Nos indican de que solo puede pasar una persona a la vez en este puente colgante para evitar accidentes. Nos encontramos en el pueblo de San Mateo de Otao y estamos a aproximadamente 2.259 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, nuestra idea es llegar a lo más profundo de este valle y de ahí doblar hacia la izquierda, porque hacia allá se encuentra la mina. Y en esta ocasión vine acompañado de Marlon. ¿Qué tal, Marlon? ¿Qué tal, gente? Que ya nos acompañó una vez, ¿no? Sí. ¿Cómo te encuentras en tu canal? Marlon Vlogs. Y Jordi. Uy, el camino para llegar acá ha sido muy difícil. Ahora falta lo más difícil. ¿Cuántos subir? Kilómetros? Como dos, ¿no? Sí, 2 kilómetros. 2 kilómetros. Ahora falta subir, eso va a ser lo más difícil. Sí. Miren el complicado panorama que tenemos que recorrer para llegar a la mina que está atravesando este cerro. En esta parte de aquí hemos encontrado un camino que genera cierta incertidumbre porque pareciera que lleva a un lugar totalmente desolado. Cada vez estamos más cerca del objetivo. Hemos tenido que hacer 2 intentos, o sea, hemos venido 2 días seguidos para poder llegar a esta mina. Y por fin estamos muy cerca, ya estamos a un paso. Y sí, amigos, estoy muy emocionado. Luego de 2 días, por fin acabo de ver a la mina. Este fue el segundo intento y sí, ahora sí lo logramos. A ver, para ponerlos en contexto, esta mina que se encuentra en lo más alto de este cerro está en el pueblo de Cupiche. Hemos tenido que caminar aproximadamente 2 a 3 kilómetros para llegar a lo más alto de esta mina. Y según nos dicen algunos pobladores de la zona, esta mina tiene una profundidad de 20, 25 metros aproximadamente. Más no nos dieron la longitud exacta, pero vamos a descubrirlo en unos momentos. Este lugar de Huarochirí es conocido por ser un lugar minero, porque aquí encontramos diversas minas que contienen oro, plata, zinc, cobre, entre diversos minerales que forman parte de la riqueza del Perú. Estamos preparados aquí con la linterna. Ahora sí, vamos a ingresar. Vámonos, vamos, vamos. Y bueno, amigos, ya nos encontramos dentro de esta mina abandonada y lo primero que me llama la atención es el enmallado que podemos apreciar, ya que según se sabe, esto es para proteger a los trabajadores de la mina. Bueno, de la antigua mina. A ver, llegados a este punto de la mina, acabamos de encontrar un desvío que tiene 2 caminos. Vamos a tomar el camino de la derecha para ver qué nos encontramos. Allá está la entrada y aquí se encuentra la zona de control. Como pueden ver, esta es una pequeña caseta de seguridad que estaba aquí en la mina, miren. Wow. Da la impresión de que esta señalización es para hacer una excavación más profunda. Mira, mira, hemos encontrado pequeños agujeros. Miren. Verdad. Mira acá. ¿Y qué es lo que puedes ver aquí adentro? Según tu impresión. Mira. Mandarina, ¿no? Sí, una mandarina y como este excremento de rata. ¿De rata? Grito, sí. O quién sabe, ¿no? Puede ser hasta de murciélago. Esta mina fue creada hace muchísimos años. La verdad es que no tengo la fecha exacta, pero lo que sí sé es de que le pertenece a la empresa Centro Min, la cual la creó para extraer minerales, obviamente. Sin embargo, se dieron con la sorpresa de que no encontraron nada aquí. Nada, nada valioso.
por ahí algunas cositas, ¿no? Pero no del todo valioso para invertir mucho en este lugar. Así es que decidieron volverlo un centro recreacional, un lugar turístico para llamar la atención de las personas y generar algunos ingresos. Es por eso que este lugar fue un centro recreativo por un tiempo. Sin embargo, con el pasar de los años, quedó en el olvido y totalmente abandonado. Pienso de que de todas maneras, esta es una piedra muy distinta a la que solemos ver, porque es muy brillosa, no sé si lo puedes ver. La cámara no sé si lo capta, pero es brillosa. Sí, es muy brillosa, pero al parecer no es suficiente para continuar haciendo las excavaciones. Claro, porque hacer excavaciones también requiere una inversión. De todas maneras, hermano. A ver, aquí hablando con Jordi, hemos llegado a la conclusión de que posiblemente esta mina no haya sido abandonada hace muchísimos años, sino recientemente, porque podemos encontrar muchas partes intactas y que parecieran que son nuevas. Me he dado cuenta que hay un montón de estas como bolsitas amarradas. Como sobres, ¿no? Sí, como sobres. No lo toques, no lo toques. ¿No? ¿Qué podría ser? Oye, ¿verdad, no? ¿Qué es esto? Parece un regalo, parece un obsequio. Mira, está incluso con un lazo. Y está limpio, ¿no? Y está limpio y pareciera de que esto lo han traído. Espérate. ¡Wow, qué loco! Mira, brother. Sí. Mira, ya, pero esos lazos sí tienen una forma muy, muy distinta a la de acá. Esta es una franela. Es una franela con cintas y parecieran que son regalos, ¿no? Uno, dos, tres, y sucesivamente, toda esta cámara, todo este cuarto está lleno de estos sobres de color amarillo y todos están amarrados, envueltos como si fueran un regalo. Miren, y vamos a proceder a abrir esto. A ver, antes de abrirlo, miren. Parece un obsequio. Parece un obsequio, ¿no? Sí. Es sorprendente lo que acabamos de encontrar, ¿no? Obviamente este lugar está siendo transitado por personas, porque esto no llega solo, amigos. A pesar de que esta sea una mina abandonada, está siendo transitada por personas. De mal vivir. De mal vivir, no sabemos qué clase de persona ven aquí. Oye, Franz, antes de que lo hagas, ¿estás seguro que quieres hacerlo? Da miedo, güey. Hermano, es que tengo miedo, pero a la vez tengo mucha curiosidad por ver lo que hay adentro. Porque parece un regalo, brother. Mira. Oye, no sea. ¿Qué creen que hay adentro? No sé. Yo hasta ahora pienso que puede ser jalos. Y puede ser que encontremos ahí cabello de alguien. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Hojas de coca. Enfoca. ¿Qué opinan de esto? Esta es hoja de coca, ¿no? Es brujería. Es brujería. Mira, acércalo, acerca la cámara. Esta es hoja de coca. Mira, hay como que un cerco de hojas de coca y en el medio da la impresión que son pasas, ¿no? Pasas. Pasas y mira. ¿Qué es eso? Eso es como una flor, ¿no? Es quemada. No, no. No sé si ven. Está temblando, Franz, amigos. Brother. Yo también. Mira. Yo creo que ya no debería. Ya no voy a tocar eso, brother. Ya no. Ahí nomás queda. Ya vieron. Sí. Y miren, miren el listón. Ya tengo la impresión, ¿no? De que esto es, no sé, un listón andino. No sé si lo pueden ver. Miren la textura. Es un listón andino. ¿Lo habrán comprado o la persona que lo trajo lo habrá hecho? Brother, no sé, pero me hace recordar a los guairuros. Miren. Yo pienso que lo hacen porque... O lo compran donde hacen esos tipos de brujería. Sí. Y esto es una franela. ¿Te has dado cuenta de que están como que a una distancia similar? Sí, y todos están en un orden, ¿no? ¿Y por qué lo dejan justamente en Yo creo que estas personas que los vienen a dejar ya son conocidas. Y miren esto. Wow, qué loco, ¿no? Y por dentro tiene como rosas. Sí, es una rosa. Pero hermano, esto es una rosa, como lo dije en un principio. ¿Qué significa esto? No lo sé. Ya saben que aquellos que sepan pueden dejar su mensaje en la cajita de comentarios. Me río porque tengo miedo. La verdad que tengo mucho miedo. Esta es la vasija que acabamos de encontrar. Está totalmente intacta. Mírenla. Es una vasija. ¡Ay, una araña! Me has asustado. A ver, amigos, llegados a este punto, tenemos una decisión que tomar, pues hay dos caminos. Por un lado tenemos este camino de acá, que genera desconfianza. Y por el otro, este otro camino de aquí, que también genera desconfianza. Así que
vamos a seguir por este camino, vamos a darle. Los pobladores que nos dijeron que eran solamente 20 metros, ¿no? Pero 20, es más. Es demasiado, no es 20 metros. No es 20 metros. No es se ve nada allá atrás, estamos en el medio de la nada, ni siquiera sabemos si estamos en el medio o no, pero está muy peligroso ir más allá. Sí. Los fluorescentes aquí ya no están, no hay ningún tipo de iluminación más que nuestras linternas. Miren, hay dos caminos, este y este. ¿Hay alguien ahí? Se escucha. Se escucha el eco. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Se escucha muy fuerte el eco. Guarda silencio y deja aquí. La naturaleza hable. La naturaleza hable. ¿Hay alguien ahí? Wow, ¡qué miedo, brother! Qué miedo que te respondan, ¿no? ¿Qué pasó con tu amigo? Bueno, mi amigo tuvo un poco de miedo y se regresó. Se regresó. Se quedó afuera, sí, ¿no? Se quedó afuera. Bueno, también lo comprendo porque en realidad sí da mucho miedo. Claro, coméntanos tú si te atreverías a ingresar al interior de esta mina. Uy, qué miedo, brother. Mira lo que acabamos de encontrar. Esta parte es mucho más amplia y el eco es más profundo. Yo creo que esta es la cámara principal. Creo que... Uy, hay un murciélago. He visto, sí, 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 sí. Hay que tener mucho cuidado, hay un murciélago ahí. A pesar de los murciélagos y del miedo. Oye, mira, ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Miren esto. Qué impactante, amigos. Está totalmente inmenso esta zona. Miren, el techo está totalmente cubierto por esta... por este tablón gigante de madera que podemos encontrar aquí. Yo pienso que lo han reforzado porque es una parte que se va a caer. Claro. Es una especie de reforzamiento. No, ¡uy, uy, uy! No, ojo, 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 y lo ven, lo ven, lo ven. No. Tranquilo. No sé si ustedes notaron, pero yo estaba literal. Literal, lleno de miedo. Me imagino, y a mí no, yo cuando estaba grabando me temblaba la mano. Oye, y cuando pasaron los murciélagos por tu cabeza. Sí, sí, es gente, sí, muy tenebroso. Pero ya bueno, dentro de esta mina, prácticamente en la salida, porque tiene entrada y salida doble, vamos a culminar este video. Espero que de verdad les haya gustado. Para llegar a este lugar, fue una travesía completamente complicada. Porque vine un día, no llegué, me quedé a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque se me apagó la batería, ya se hizo tarde. Y bueno, tuve que regresar el día de hoy para hacerlo, para culminarlo, esta vez con Marlo. Sí. Obviamente agradecer a mi amigo Axel Vázquez, que me acompañó desde el principio, el día de ayer. Aquí también a Marlon, que me acaba de acompañar. Su canal es Marlon Vlogs. ¿Y cómo te encuentran en Instagram? Como Marlon12Steven. Y yo grabé el contenido de cómo llegar acá. Obviamente, me olvidaba, cómo llegar acá. Sí. Si quieren saber cómo llegar, vayan al canal El Hombre. Aquí el muchacho ha hecho el recorrido completo más detallado. Y obviamente también pásense por su canal porque ha hecho contenido variado, hace contenido muy interesante y sobre todo que aporta valor. Ya saben que conmigo sería hasta un próximo video. Obviamente no te olvides de suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like y seguirme en mi Instagram, ya que estamos muy activos ahí a través de las historias y las publicaciones que estamos realizando. Sin nada más que agregar, chaufa. Chao.